Seguimos de vuelta aquí en las noticias. El CARI de alta complejidad de Barranquilla recuperó importantes recursos como consecuencia de una decisión judicial. El Tribunal Administrativo falló una demanda que revivió el cobro de la zampilla con destino a esa institución. La labor adelantada por el abogado Wilton Molina ante el Tribunal Administrativo del Atlántico trajo como consecuencia la activación en el recaudo de los impuestos de la estampilla Prohospital CARI, decisión que beneficia notablemente los recursos en el sector salud de este departamento. Esta ordenanza del tributo de la estampilla fue demandada por la CUT, en su momento era el hoy candidato a la gobernación Tito Cristián como representante de la CUT. Yo interpuse esta solicitud de nulidad contra la decisión para que estos recursos llegaran al CARI. El gobernador Eduardo Verano y el gerente de la S Hospital CARI se mostraron satisfechos por la noticia. Unos 18 mil millones de pesos al año, entonces yo creo que se consolida ese ingreso. Ornella Nieto en las noticias. Bien, y veamos a continuación algunas noticias de interés en el Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional, aquí en las noticias. Córdoba. Dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta atacaron al abogado Hernán Doria de 55 años. El hecho se presentó en Arrezadero, el perímetro urbano del corregimiento de Purísima. El abogado murió de 3 disparos. La policía investiga el hecho de sangre. Sucre. En operativo de las autoridades cayó Erwin Suárez de 44 años, quien está requerido por el delito de abuso sexual en menor de edad. La captura se llevó a cabo en la vía que de Planeta Rica conduce a Cincelejo. En lo que va del año, 63 personas han sido capturadas por delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad. En otras noticias, el distrito de Barranquilla puso en marcha la política pública que busca prevenir el desplazamiento forzado en 7 municipios del departamento. La medida está orientada también a la capital del Atlántico. Mediante la novedosa figura de un decreto acuerdal, el distrito de Barranquilla inició un proceso de colaboración con el departamento para prevenir el desplazamiento forzado de habitantes de 7 municipios del Atlántico y de la ciudad capital. Con el apoyo del gobierno nacional, esta política pública busca mejorar las condiciones de vida de por lo menos 50.000 personas desplazadas. Una política clara, estructurada, financiada en la búsqueda de la calidad de vida de esos seres humanos que son colombianos y que son hermanos nuestros. Con la expedición de este decreto, la administración distrital asegura la ejecución de este programa. Karen Leones, las noticias. En los centros de atención y ventas de Concel, además de hacer el pago de tu factura, puedes recargar tu línea prepago. Infórmate ya mismo, ingresa a www.concel.com. Y con Concel puedes hablar todas las veces que quieras a cualquier destino. Con la misma tarifa, por supuesto, recibes todas las promociones que tú siempre estás buscando. Puedes hablar en un plan postpago Concel con 130 minutos a la misma tarifa, cualquier destino. Actívate ya en un plan que nos reúne a todos en la misma barra por solo 33.500 pesos IVA incluido. Los alumnos del Colegio Manuel Elkin Patarroyo del barrio Los Olivos reciben clases en condiciones infrahumanas. Los malos olores y el hacinamiento son los principales problemas que los afectan. En estas condiciones están recibiendo clases más de 600 estudiantes de la institución Manuel Elkin Patarroyo al suroccidente de Barranquilla, mientras culminan los trabajos de construcción de ese plantel educativo. Cuando llueve tienen que soltar porque si no esto se inunda de agua de la alcantarilla. Los ejecutores de la obra explican el motivo del retraso. Estamos en espera de la formalatería y por eso estamos prácticamente en stand-by. La docente Obelis Lozano, preocupada por la demora en los trabajos, reclamó agilidad en los procesos. Entonces le agradecemos al señor alcalde que nos agilice la obra. De acuerdo con las proyecciones técnicas, esta obra tendrá que esperar por lo menos 6 meses más. La Asociación de Médicos General de Barranquilla invita a todo el cuerpo médico de la Costa Caribe a este Congreso de Medicina, importante, para que ustedes tengan la posibilidad de asistir. Cumplimos 10 años actualizando al médico general, con conferencistas de talla nacional e internacional. Para participar, comunícate ya al 310-636-0597, 300-359-4451. Bien, hacemos una segunda pausa aquí en las noticias y en breve Marcos Pérez con toda la actividad deportiva. Volvemos.